están? Muy buenas noches, bienvenidos a Right Now. Hace muchísimo tiempo queríamos esta entrevista y lo logramos. Vamos a entrevistar al señor Hugo Moyano. Hola, buenas. Aquí hay mucha gente trabajando desde muy, pero muy temprano. Y esta es la oficina de Hugo. Estamos en el sindicato y vamos a hablar un ratito con él hoy en Right Now. Pedimos hace muchísimo tiempo esta entrevista y te agradezco que nos la hayas concedido. Un placer entrevistar al señor Hugo Moyano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Gracias bien. Por la entrevista a ustedes. No, gracias a vos. Sabemos que estás muy ocupado. Me contaron que llegás muy temprano. Sos el primero que llega. Sí, y el último que se va. No. Sí, sí, llego muy temprano. A las 7, a veces vengo más temprano también, 7:45. Y claro, no hay nadie. Nadie. Entonces empiezo a llamar por teléfono. No, no, porque estoy atrasado en la autopista. ¿Vos? Siempre está atrasado en la autopista. Algunos dicen, no, porque toma el tren y se me demora. Digo, el tren va acá, vos llegas tarde. Digo, el tren va media hora antes. ¿Y vos cómo llegaste primero? Claro, claro. Estoy cerquita, vivo acá. Ah. Acá cerca. ¿Estás organizado así? Sí, 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 sí. Está muy bien. Pero siempre fui igual, siempre fui igual. No te gustó estar temprano. Lo toma a madrugar uno y después no puede evitarlo, pero siempre estoy temprano. Sí. De chiquito también eras así, súper trabajador. Siempre. Responsable. Empecé a trabajar antes de terminar el primario. Empecé a trabajar en una fábrica de chacinado. Me acuerdo que lo que hacía era pegarle las etiquetas a los salamines. Ajá. Venían de cuatro, entonces había que pegarle al primero y al tercero. Y después la otra fila al segundo y al cuarto. O sea, uno por medio le pegaba. Y trabajaba ahí, me acuerdo que en esa época, bueno, después empezaba a cortar el sebo, que le dicen sebo, la grasa de los animales para hacer la factura. La factura es los salamines y todo lo demás. Sí, sí. Y entraba a las cámaras, era muy, muy pibe, entraba a las cámaras, frigorífica, todo, así que laburé mucho siempre, siempre. Y después... Desde bien chiquito, por ejemplo. Sí, desde 10 años. Pero me gustaba a mí. Sí. O sea, como dice, éramos un lugar muy humilde, pero con mucha dignidad, muy, muy. Y mi vieja, que todavía vive, tiene 102 años. No, no, lo de tu vieja es una genia, 102 años. Así que el que me tiene boca me tiene que bancar muchos años más todavía, ¿no? Total. Mi hija era siempre de la iglesia evangélica y nos criaba, nos formaba. Y siempre decimos nosotros, ¿no? Éramos tan felices que no nos damos cuenta que éramos pobres. Mirá. Éramos muy felices, muy, 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 con mucha dignidad. Y de los 10 años empecé a trabajar. Y después seguí el colegio, terminé el colegio y seguí trabajando. Después se despostaron, ¿no? Se carnicieron, por eso las series que hicieron. Pará. Hablemos de eso. La serie esa, viste, que hicieron de... Sí. Que tiene todo que ver con los ataques que me hace el gobierno, ¿no? Se entrega en arriba al lugar el secretario general de la UNCA, Miguel Tigre Verón, para reunirse con la patronal e intentar destrabar el conflicto. Llegó, ya habló con la patronal, ¿sabe si lo van a recibir? Entendemos que si no reciben a un representante de los trabajadores, empezamos muy mal, ¿no? ¡Sacame la mona de acá! Me incorpora a la gente que ya se la dijo. Déjeme disponer de acá. Ahora, pero vos lo contás así riéndote porque... Pero en el fondo, ¿qué sentís? Nada, pero más que nada, pero más que nada para que todo el mundo vea que es un ataque organizado del gobierno con las denuncias falsas, con las denuncias que no tienen nada que ver con la realidad, en Independiente, en el sindicato, en la obra, en todo lo menos. Sí, te dan por donde pueden, ¿no? Sí. Es como una cosa sistemática. Claro, pero como no hay nada que esté... Que esté mal hecho, no pueden hacerme nada. Pero la intención era totalmente atacarme, hacerme aparecer como el responsable de todo el desastre que ha hecho este gobierno en el país, ¿no? Pero... Claro, o sea, lo que vos decís es que justamente, digamos, tu queja, tu denuncia ante esta ficción de sí, Polka, sí, no es hacia los que hacen no, los realizadores. Por supuesto, no, claro. Al contrario, no. Si yo tengo, está bueno eso. Yo tengo un gran respeto y además siempre colaboro. Por ejemplo, cuando van al hotel de Mar del Plata
los trabajadores, nosotros le pagamos las entradas para que vayan a ver algunas obras de teatro, cuando vengan las faltas también, para que vayan a ver obras de teatro. O sea, siempre colaboramos con la cultura, doctor. ¿Y cuándo sentís vos que este ataque del gobierno hacia vos, hacia ustedes, hacia tu familia, empezó a ser más crónico, ¿no? Más intenso. No, sí, empezó con todo cuando la CGT aprueba discutir la reforma laboral con el gobierno y los únicos que votan en contra es Pablo Laini y el pibe de peaje, ¿no? El sindicato de peaje. Votan en contra, ellos dicen que no están de acuerdo. Entonces me llama a mí un senador. Che, dice, no, mirá que la... Digo, no, le compré esa reforma, quieren hacer lo que hacen con todo. Te dicen que discute, pues te hacen una reforma, que le sacan todos los derechos al trabajador. Nosotros no estamos dispuestos. No, pero bueno, me dice, si vos no me avisás, te lo juro que fue así, si vos no me avisás que se puede discutir, no la discutimos. Si vos me avisás que se puede discutir, nosotros la discutimos. Si no, no la discutimos. Le digo, no. De la forma que lo tuvo esta gente no se puede discutir, porque después la van a implementar, sí, y le van a sacar los derechos al trabajador. Bueno, entonces no la discutimos. Ahí no se discutió más la reforma laboral, que se iba a discutir en el Congreso, en senadores fundamentalmente. Y ahí fue cuando el gobierno empezó los ataques. Ahí fue cuando empezó el ataque a mí, a Pablo, a todos. Empezó los ataques tremendos. Denuncias falsas, mentiras, todo. Cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pero fue justamente por eso, porque si hoy no hay una reforma laboral, es porque en ese momento, Pablo, con lo que dijo, porque Pablo paró todo cuando dijo, cuando sale de la reunión de la CGT y hay periodista afuera, dice Pablo, espero que no aparezca otra Manelco acá. Claro. Y ahí se agurrugaron todo. Y ahí fue donde se paró todo. Si no, hubiéramos tenido una reforma laboral ya. Sí. Y eso fue el parate, eso fue lo que a vos te marcó, sí, el inicio, sí, de esta guerra. Sí. Ahí fue donde me empezaron a atacar por todos lados. Empezaron las denuncias en el Club Independiente. Bebo, te Álvarez, me hace las denuncias. Un tipo que es un delincuente, el tipo. Está preso. Y ese me hace la denuncia. Y todo lo... Y empiezan las presiones como muchísimas otras... sectores, ¿no? Y personas, ¿no es cierto? Lo atacan con denuncia falsa, con denuncias inventadas. Entonces le empiezan a atacar con la justicia, con la prensa, con todo esto que tenemos, que hay en todos lados, estos chupamedias, ¿no es cierto? Que se ponen cualquier camiseta. Son oficialistas, no tienen la culpa si cambian el gobierno, ¿no? Bueno, todo eso empezaron a presionar, pero yo nunca, sinceramente, la preocupación de todo padre primero es el hijo, pero nunca nos sentimos, a mí en el año 89, y yo lo digo públicamente porque todo el mundo sabe que fue una maniobra, me metieron droga, porque no me podían doblegar tampoco en la época de Menem. O sea, yo en la dictadura estuve dos veces preso. O sea que no soy un tipo que me voy a rendir. Yo siempre digo, ante el único que me rindo, ante Dios, ¿no es cierto? Yo siempre me acuerdo que vos decís bastante, lo has dicho varias veces, que no le tenés miedo a la cárcel, que ya estuviste preso, que... Claro, yo estuve... no digo que estuve... Pero estuve detenido varias veces, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que no me van a correr con esa parada. Pero lo intentaron permanentemente... Y no sé si van a dejar de hacerlo, pero yo tampoco voy a dejar de ser lo que soy. Totalmente. Yo no voy a dejar de... No voy a traicionar al trabajador, no voy a dejar de defender los derechos del trabajador. Y ellos harán lo que tengan que hacer, pero a mí, en ese sentido, no me van a obligar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te molesta de Mauricio Macri? El daño que le hace al país y a mucha gente. El daño que le hace al país, porque ha hecho muchísimo daño. Y ese daño se traslada a la gente. Ese daño la gente vive mal, la gente está pasando necesidades extremas, la gente, los humildes, los laburantes que tienen bajo salario, nuestros jubilados. Es muy difícil la situación que están pasando. Y no es justo en un país que en la rural o en muchos otros lugares se llenan la boca hablando que tenemos
para darle de comer a 400 millones de personas, y tenemos gente que duerme en la calle, que no come, que pasa necesidades. Esto es lo que realmente para mí es imperdonable, ¿no? Porque no se puede. Bueno, la gente ya lo ha decidido, ya decidió no perdonarlo, porque cuando vota en las PASO, ahí le dije basta. ¿Te sorprendió? No, a mí no. Porque nosotros hablamos permanentemente con la gente, con el laburante. Y no solamente con el trabajador camionero, con todos los trabajadores. Y la gente en muchas oportunidades te decía, sí, yo me equivoqué, no, yo no me vuelvo a equivocar. Este decía que no iba a sacar el impuesto al trabajo, el impuesto a la ganancia, como le llaman ellos. Yo creí que lo iban a hacer, decían los muchachos, pero me equivoqué, pero no me voy a volver a equivocar. Yo estaba seguro, estaba convencido que perdía, y que perdía por... Por mucho. Por mucho, sí. Y ahora lo adelanto. Ahora en octubre va a perder por más todavía. Porque por más que quieran toda esta... Paquete de medidas, ¿no? Toda esta fantasía que quieren tratar de ocultar, y más tienen... Ahí creo que la fórmula FF, creo que la mejor propaganda que tiene la señora Carrió. Con esa... Presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas. Nos hemos convertido en el hazme reír del mundo. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. Con esa... ¿Ves que esa mujer, sinceramente, lo digo con respeto a la... No está bien de la cabeza esa mujer. No puede hacer y decir lo que dice y lo que hace. ¿Vos viste lo que dijo en el CCK? Ah, sí. Lo que dijo cuando fue a Córdoba, que ahí le hace... También. Claro, ahí le hace... Cuando habla de del compañero gallego de la Sota, que dice sí, que... Sí, no, terrible. Menos mal que se murió, algo así. Es un disparate. Y después cuando dijo, no hay ni siquiera muerto, nos van a sacar. ¿Qué, se van a refugiar en Olivo? Si pierde la elección, se van a refugiar en Olivo. No sé qué es lo que piensa la mujer. Yo creo que no está bien de la cabeza esa... Además, ellas son... Ella trabaja para el Departamento de Estado. Ella trabaja con un servicio de la CIA, con todo. Ella lo ha dicho públicamente. Trabaja para el Departamento de Estado y tiene problemas que... trate de ocultarlo, ¿no es cierto? Y de que no se hablen del tema, pero es una mujer que tiene problemas. Sí. Por eso que este es el grupo de gente que ha sumado el gobierno para llevar adelante un gobierno lamentable. Porque creo que sin lugar a equivocarme, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, es uno de los peores gobiernos de la historia. Porque lo que han hecho, a los 6 meses, digamos, habían sacado un crédito a 100 años de... Una cosa de loco. No, y lo que pasó en la última corrida después de las PASO fue, la verdad, devastador para la economía argentina. Hizo que todo subiera, esto de dejar fluir el dólar toda esa mañana. Bueno, tiene una denuncia hoy. Claro, y el endeudamiento. Sí, yo hablé con el compañero que lo denunció. El endeudamiento que tienen, que nos ha endeudado no solamente a las generaciones actuales, sino a las futuras generaciones. Una cosa de loco. Y yo no sé cómo la gente, alguna gente, bueno, son enemigos del hombre de trabajo, del peronismo. ¿Crees que desprecian al trabajador? Sí, sí. Ellos, la única forma que lo ven al trabajador es sumido a la esclavitud. No lo ven de otra forma. Ellos creen que el trabajador no tiene derecho a vivir con la dignidad que nos dio Perón y que defendemos nosotros con toda nuestra fuerza para que esto se mantenga, ¿no? Ellos creen que el trabajador tiene que estar... en una actitud de esclavitud, de estar como un esclavo. No, totalmente. Claro. Hoy inclusive le echen la culpa a Alberto Fernández de lo que pueda llegar a pasar estos meses, porque viste que lo señalan a él como el culpable de lo que pueda llegar a pasar de aquí en más económicamente, de cómo nos ve el fondo, de cómo nos ve Estados Unidos, cómo nos ve el mundo. Claro.
Claro, ellos es la pretensión, la intención que ellos tienen. Pero en todos los órdenes actúan de la misma forma. Y no decía el presidente, primero quiso confundir a muchos pibes jóvenes que si migraron a camioneros yo quedo en la bandera. El disparate ese que dijo. Ese es un disparate total. Entonces, y después en otra parte dijo que yo era el responsable de la falta de trabajo. Sí, te dedicó todo el día de la bandera, ¿no? Pero cualquier disparate, dice. No ve que esta gente no está bien de la cabeza, ¿no? La patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. No puede gente que piensa de esa forma conducir los destinos de un país. Ahora, echarle la culpa a Alberto Fernández de los problemas que puede haber con el fondo, creo que eso es lo que dijo. Sí, o sea, de aquí en más como que todo iba a estar... Claro, van a tratar de... Pero son ellos los únicos responsables de todos los daños que le han hecho al país. Son ellos, no hay otra. No hay otra. Y si asume Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de vicepresidente, ¿vos querrías tener algún cargo en el gobierno? No. No, yo con esto que tengo... lo que debería, ¿no es cierto? Por ahí haber... un equilibrio en determinados lugares, ¿no es cierto? Y debería tener participación gente que conozca la actividad, porque no solamente en lo técnico, acá tiene que haber gente que conozca, por ejemplo, transporte. Esta persona que está en transporte, este señor que está en transporte, no sabe nada de transporte. Yo siempre lo digo, y me parece que ahí vino donde él se ofendió conmigo y... me hace responsable. La única experiencia que tiene el transporte es haber construido la bicisenda. ¿Cómo está tu familia? Digo, bien. Porque los han atacado mucho, uno se ríe y vos quizás seas, el más fuerte de tu familia, ¿no? Claro. Pero a veces tanto ataque hace que uno quizás se deprima o esté mal o esté triste. Yo estoy acostumbrado, porque uno sabe que cuando está en un lugar... siempre está en el lugar donde lo pueden atacar. Porque si yo tengo que defender los derechos de un trabajador, por ejemplo, hablemos de la actividad, la recolección, y no dan respuesta, ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? Tomo una medida. Sí. Y la medida que dejar la... Y yo sé que la gente que ve la basura en la calle, por ejemplo, claro que va a criticar. Claro. Y yo me acuerdo que hace muchos años había las señoras de los mejores barrios de Buenos Aires. Ay, ¿cómo puede ser? 48 horas la basura en la calle, el olor. Ay, la gente que está día y noche, todo el día, todos los días del año, manipulando la basura para que esté limpia la ciudad. De eso no sé qué, no lo ven eso. Claro, entonces, no lo ven. Eso también hay que verlo, ¿no es cierto? Por eso que nosotros estamos expuestos a ese tipo de cosas. Pero yo siempre digo, a mí, si me critican, bueno, me la van. A mí lo que sí me dolería y no podría decir, si me critican la gente que yo represento. Y ustedes habrán visto, porque habrán participado de asambleas nuestras, ya lo que dice la gente. A mí me gustaría que esos señores... con todas las cosas que dicen de mí, o de mi familia, o de mis hijos, vengan y lo digan en una asamblea, a ver si la gente les cree. No se los levantan en nada, ¿no? Para tirar al medio del río. Y yo te puedo decir una cosa, yo voy a determinados lugares, bueno, la gente de los canales, digamos, de un dirigente como vos, y todo el mundo me saluda, alguno por ahí te mira con cara de... pero bueno, eso lo pasa todo, pero la mayoría de la gente saluda, todo. Sí, y las fotos te... ¿Todos te piden fotos? Yo cuando sacan tantas fotos, yo digo, tengo una foto de Brad Pitt, digo, me parecería algo de Brad Pitt, que se saca tanta gente la foto conmigo. Ay, me hace reír, Hugo.
Sí, yo noto que la gente te quiere. ¿Y cómo es tu relación hoy con Cristina? ¿Tenés? Bien, bien. Sí, yo he conversado con ella 2-3 veces, almorzado. Sí, 2 veces almorzado. Y bien, bien, bien. Porque estuvimos charlando un rato, un buen rato. Y bueno, y como seres humanos sabemos que hemos cometido errores, ¿no es cierto? Algunas. Pero yo creo que si uno compara los gobiernos de ella con los gobiernos actuales, evidentemente hay una diferencia tremenda. Entonces, los errores que se van a cometer hay que tratar de solucionarlos, pero de limarlos, llevar, claro, llevar adelante una política que no le haga daño a la gente. Es tremendo, tremendo. Lo que ha hecho este tipo es muy, 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 muy doloroso para la gente. ¿Y confías que Alberto va a ser un buen presidente? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, creo que todos tenemos la responsabilidad de contribuir y colaborar para que sea un buen gobierno. Yo creo que más que nunca tienen vigencia las palabras de Perón. Cuando Perón decía, cuando vino Perón en el 74, dijo, este país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Es cierto. Si sentamos una vez y decimos, bueno, hay que tomar tal y tal medida que nos va a afectar un poco a todos, pero va a salir para poder salir adelante. Esto es lo que hizo Perón. Este país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, decía Perón. Y tenía razón. Yo le comentaba con Cristina eso. Y es cierto, todos coinciden con eso. Porque no, unidos. No, claro, unidos. Unidos o dominados, decía que nada, ¿no? Totalmente. Pero cómo nos han tratado de la famosa grieta. La famosa grieta. Qué bien que les vino a algunos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, a algunos les vino bien, a algunos les hizo daño porque se sumaron y hoy se dan cuenta que se equivocaron, ¿no? Pero yo creo que tenemos la gran oportunidad nuevamente de poder sacar el país de esta situación y llevar a la gente la dignidad que el pueblo se merece, ¿no? El trabajador, el hombre que trabajó toda su vida y hoy tiene que tener una jubilación digna. Yo creo que tenemos la obligación de luchar por eso, si no, no aprendimos nada de la crisis. Fundamentalmente cuando algunos se golpean el pecho diciendo que hablan de Perón y Eva Perón, para honrar a Perón y Eva Perón hay que hacer lo que Perón y Eva Perón nos enseñó, dignificar a la gente, llevarle la dignidad a la gente. Si no, por más que cantemos la marcha y gritemos Perón y Eva Perón, no estamos haciendo eso, no estamos honrando a Perón y Eva Perón. Por eso, como peronista yo siento eso, ¿no? Bueno, para cerrar esta entrevista, que te agradezco mucho tu tiempo, porque sé que sos un hombre muy ocupado, me encanta que compartas con nosotros este lugar, que tenés un montón de fotos de tu familia, de tu gente, querés mucho a tus hijos. Bueno, has tenido una historia difícil también con la pérdida de uno de tus hijos. Pero bueno, recién me mostrabas acá toda tu familia, al más chiquito que es un bombón. Una pinta tiene. Una pinta. Bueno, escúchame. Terrible. Bueno, ahí mis nietos, mis hijos. Luego Chita Palacio, que acá tengo acá cuando juegan al fútbol. Sí. Hay un ex jugador de fútbol también, no me Yo para el fútbol soy. ¿Eh? Yo para el fútbol tengo menos fútbol que la para ti. Yo, a mí, conmigo has muerto. Bueno, hoy no me gustaría hablar de fútbol. Hoy no hay que hablar. Ay, tenés razón. No hay que hablar de fútbol con vos estos días. Y eso, ni hablar de fútbol ni decir dónde nací. Yo nací en La Plata, mira, qué justo. Estás muy bien. Bueno, eso también, ¿no? Ser presidente de Independiente quizás te trajo algunos dolores de cabeza extra. Y justo soy nacido en La Plata y perdimos La Plata. No hablemos de fútbol. No hablemos de fútbol. Dejémosla ahí. Bueno, muchas gracias por habernos compartido. Hablé con el diputado, fui diputado provincial. Sí. Mirá, ahí te pareces un poco a Pablo, ¿no? A Pablo, ¿no? Sí. Ahí te pareces un poco a Pablo. Mirá, que lo entrevistamos el año pasado. Ah, a Pablo, sí. A Facundo no llegué todavía a entrevistarlo. ¿Cómo anda tu hijo Facundo? Bien, así lo almorzó conmigo. ¿Bien? Y la novia. Sí, bien. A full. Sí, ¿eh? A full. Sí, está...
está bien, está... Tiene mucho contacto con los futuros gobiernos y está tratando de colaborar y contribuir con lo que se puede, ¿no? Pero bien, ándale, gracias, ándale. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por esta entrevista. No, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por todo.